añadido será. Aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto, ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Podemos sentar un momentito. La lectura del Evangelio estos días hemos venido leyendo según San Juan. Jesús dialoga con Nicodemo, que de noche había ido a entrevistarse con Jesús. Hemos visto, Jesús le dice, el que quiere formar parte del reino de Dios tiene que volver a nacer, es decir, a una vida nueva. Dios le da al quien acoge, al quien acepta, al quien abre de corazón con fe en el Señor. Ayer la lectura trataba de Dios tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Él vino la luz para iluminar nuestras vidas, nuestra historia, nuestra condición humana, limitado, envuelto en el pecado. Él viene a darnos la libertad, ¿no? El quien acoge la palabra de Dios, el quien confía en el mensaje salvadora de Dios, acoge la verdad de Dios, y la verdad de Dios le hace libre, es decir, nos libera del poder del mal, nos libera del poder de la esclavitud, del pecado, etc. Ahora nos señala de que Él viene con la autoridad de Dios como verdadero testigo de Dios, ¿no? Por eso dice, el que viene de lo alto está encima de todo. En cambio, el que es terrenal pertenece a lo terrenal y termina como terrenal. Sin embargo, pues, esto que quisiera que quede claro. Jesús
el Mesías, el Cristo, viene del cielo, es decir, sale de Dios y conoce lo de Dios. Y con esa autoridad, con esa autoridad moral, habla de Dios de manera más real, objetiva, podríamos decir así, con veracidad. Y sin embargo, pues, él también dice, muchos no creen o no quieren creer, se cierran, prefieren sus cosas terrenales y pierden esta gran oportunidad que Dios les ofrece, la nueva vida, la bendición, la felicidad, la verdadera vida. En cambio, lo terrenal, pues terminará en lo terrenal. Y en ese sentido, dice, el quien acepta, pues cosecha la ira de Dios o pesa sobre él. Quizás en el momento uno no se da cuenta, pero va a tener consecuencias, podríamos decir así, fatales, de estar cosechando una frustración, una pérdida de esa gran oportunidad que Dios los brinda, esa gran oferta que Dios de manera gratuita quiere regalarlo, pero al no confiar, a no aceptar, va a perder esa nueva vida que Dios le ofrece. Entonces, en ese sentido, nos brinda esta lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios, en realidad, a nosotros nos transforma a una nueva criatura, nos convierte, nos libera, nos santifica, nos bendice, nos hace personas realmente de buen corazón, semejante a Dios que nos ama, y también amarnos entre unos y otros. Pidamos al Señor que sigamos a nosotros iluminándonos con su palabra y con su sabiduría, y nos convierta personas bellos espiritualmente, semejante a Dios. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra Santa Madre Iglesia, para que sigamos reuniéndonos cada vez más como gran familia, pueblo de Dios en el mundo, convocado por Jesucristo nuestro Señor. Roguemos al Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestros sacerdotes, nuestros obispos, pastores y por todas las personas que nos animan en esta vida cristiana. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus seres queridos, por esa generosidad que regala un momento de su tiempo a Dios, dedicando de manera muy íntima para glorificar su santo nombre. Que el Señor los bendiga copiosamente. Roguemos al Señor.